Listo, chicos. Muy buenas tardes para todos. ¿Me escuchan ahí, por favor? ¿Aló, Sí, me profe. escuchan? Sí. Vale. Sí, profe. Ok. Ok. Ana Gisela, ¿tú eres la que me escribió ahorita? Sí. Sí, profe. ¿Sí? Sí. Ana, discúlpame, no te. Ah, listo. Ok. Bueno, damos comienzo entonces a nuestra clase. Recuerden, por favor, cuando tengamos clase de una hora, nos ponemos pilas a entrar rápido, ¿vale? Para aprovecharla al máximo, ¿listo? Especialmente en estática, chicos. ¿Okay? Bueno, a ver, una inquietud por ahí, un compañerito me estaba escribiendo. Muchachos, recuerden, desafortunadamente todavía está la gente matriculándose, entonces no podemos como. Yo no les puedo específicamente decir el número de integrantes para esos grupos, ¿no? Que estamos trabajando nosotros en qué es, en fluidos, ¿sí? Entonces, por el momento, señores, ya hay dos grupos que tienen cuatro estudiantes. Ojo, solamente hay dos grupos, ¿listo? Los demás tienen que conservarse de tres, de tres. Los que sigan entrando, señores, por favor, pues. Me comentan, ¿vale? Me comentan y vamos viendo a ver qué vamos a hacer. ¿Listo? Hasta el momento, ojo, hay dos grupitos, nomás quedan a ver de cuatro. De resto, los demás, todos son de Profe, tres. Bueno, señores, una pregunta. entonces, damos comienzo. Qué pena. Sí, coménteme, María. Profe, ¿se está No, hablando del tranquila. grupo de Sebastián? Es que, de hecho, hoy le mandé un audio diciéndole que no habíamos adelantado, no me gusta como que me coja la tarde. Entonces le dije como que empecemos, pero pues somos cuatro integrantes. Entonces, como usted también había dicho, que quedemos de tres. Por eso, sí, son de tres. Estoy hablando de los grupos de fluidos, ¿no? Espera, es el Sí. compañero que me escribió, pues que aquí no lo tengo identificado. Es el 323-484-2317. No sé si Sí, será profe, el él. mismo. Ajá, ellos ¿Será el tienen el maestro? Sí. Ah, sí. Entonces, por el momento, pues lo dejamos ahí, listo, de cuatro. Y vamos viendo. Yo creo que ya no tienen que entrar más. Yo me imagino, pues, que ya listo, ahí profe, deben gracias. estar los que son. Por favor, ¿no? Esos dos grupitos que son de cuatro, ojo, tiene que verse el trabajo, ¿no? Tiene que verse mejor, un trabajo mejor porque son más estudiantes. Entonces, ojo, no vaya a resultar que los grupitos de tres me resulten con mejores trabajos que los de cuatro, ¿listo? Si son cuatro, debe haber mayor trabajo y así debe analizarse, pues, ¿listo? Profe, ¿y para cuándo es la Bueno, fecha de entrega? chicos, listo. Verá, el próximo. De mañana miércoles. De mañana en ocho, señores, ya comienzan las sustentaciones en el orden en que va. Los requisitos, señores, yo los voy a subir a Claro, aunque ustedes ya los conocen, ¿listo? ¿Cuáles son? Pues tienen que hacer una presentación, ¿cierto? Lo más probable en PowerPoint, si quieren utilizar otro tipo de presentación, lo pueden hacer, pero mínimo PowerPoint. Ojo, no pueden venir con excusas, profe, es que el trabajo lo tenía mi amigo, lo tenía mi amiga y se emborrachó. No, muchachos. Cada grupo va a responder por el grupo como tal. Entonces, tienen que hacer una presentación y tienen que preparar dos proyectos de cada tema que ustedes seleccionaron. ¿Listo? Dos, dos. Entonces, ojo, traten de hacer lo más llamativo posible esos proyectos, chicos. ¿Listo? Recuerden ustedes mismos, mire, cuando uno mira algo, ¿cierto? Y le llama la atención, se queda aquí, señor, se queda. ¿Listo? Entonces, siempre pónganse en el lugar de los otros. ¿Listo? A usted le gustaría que aprender artísimo y toda la cuestión, entonces haga también algo bien bacano, bien elegante, chicos, ¿vale? Eso. ¿Qué más? Bueno, entonces van a ser dos proyectos prácticos, ¿no? Ustedes ya tienen que mirar, tienen que manejar el tiempo, más o menos van a haber unos 15 minutos por grupo, ¿no? En donde se presenta desde 15 a 20 minutos por grupo. Entonces, en ese tiempo, ¿qué tienen que hacer? Exponer los dos proyectos, tienen que exponer. ¿Cómo se llama? Exponer también la parte teórica. Y la parte teórica es muy concisa, muy concreta. De todo eso les voy a colocar yo a ustedes en el Classroom, ¿no? Ahí tienen que decir que, por ejemplo, primero, repetir lo que algunos grupos pues van a estar privilegiados porque yo ya les he hablado. Ejemplo, densidad. ¿Qué es la densidad? No, profe, mire, van a decir ahí, densidad es la relación entre esto. De pronto, qué chévere que alguien busque de otra manera, como. El mismo concepto, pero de otra manera, entonces interesante, ¿no? Entonces que diga, mire, densidad es esto, es más,
De pronto por ahí algún grupito lo va a exponer, pero con gráficos, o lo va a exponer, no sé, ¿sí me entienden? La idea es que no sea solamente la repetidera de lo que yo diga, que en muchas exposiciones tocará, ¿cierto? Pero chévere, por ejemplo, que cada uno saque otras maneras de social, de hacer entender eso, ¿cierto? Porque el bla, bla, bla es cansón. Entonces, de hacer entender eso de otra manera. Entonces, va a ser el concepto, la ecuación, obviamente, eso, mírenla, muéstrenla. ¿Qué más? Tienen que, dentro de la presentación, tienen que exponer las aplicaciones en la ingeniería civil. Si ya no hay en ingeniería civil, buscan a nivel de otras ingenierías las aplicaciones de su tema. Y cuáles son las desventajas, qué es lo malo de ese tema en la vida práctica, ¿cierto? De la ingeniería civil o de otras ingenierías. Recuerden, vamos a pegar la ingeniería civil, pero si ya no hay, nos metemos con otras ingenierías. Entonces, no, que lo negativo de esto es esto. Ah, bueno, listo. Ya, que se mire. Profe, que bien. ¿Son siga, dos proyectos o experimentos? Sí, no, dos experimentos. Dos experimentos. De los temas que están ahí, ¿no? Listo, gracias. Ajá. Sí, sí. Sí, gracias por la aclaración. Tiene toda la razón. Ajá. Dos experimentos del tema, correcto. ¿Qué más? Y por favor, preparan dos preguntas. Recuerden, dos preguntas muy, pero muy sencillas. No vayan a venir, muchachos, por picárselas o por tratar de lucirse mucho, pues vayan a lanzar preguntas pues bien, bien complejas. No, preguntas sencillas. ¿Cuál es el objetivo de la pregunta? Captar la atención de los demás. Si los demás estuvieron atentos a la exposición, tienen que saberla decir. Ejemplo, hablaron de densidad. No, mire, ¿qué densidad es la relación de masa sobre volumen? Las unidades en el sistema internacional son kilogramos sobre metro cúbico. Listo. Pregunta, ¿cuáles son las unidades de la densidad? Listo, de una sola, que todo mundo esté pilas ahí. ¿Listo? ¿No? Eso, cosas así. Repito, la idea es eso, es captar, es que todo mundo tome apuntes, ¿no? Esté pendiente y todo eso. Voy a subir una tarea de Classroom, señores, en donde ustedes deben subir sus presentaciones. El objeto de eso es que todo el mundo pueda tener las presentaciones de todos, ¿cierto? Pero esas presentaciones deben estar antes de la exposición de cada grupito. ¿Listo? Entonces, se va a subir eso. Y ya, muchachos. Ahora, las preguntas, les digo, preparen dos. Si por tiempo solamente hacemos una, listo. Y recuerden que yo voy a calificar a los expositores y al público que responda también. ¿Listo? Y recuerden que las respuestas sí van a ser aleatorias. Ahorita le tocó a Eider. Listo. Eider, listo. Responda la pregunta. Listo. Pare de contar. ¿Ya? Eso va a ser, muchachos. Ese va a ser el trabajo. Habrán algunos grupos que, por la complejidad del experimento, tendrán que... tendrán que... porque es muy largo, bueno, no sé. Porque el experimento lleva muchos días y toda la vaina. Pues, parte del experimento tendrán que hacerlo con videos, ¿cierto? Diciendo, por ejemplo, mire, vea, en el caso de capilaridad, nosotros escogimos las flores, quisimos mirar realmente cómo es el proceso en el cual las flores toman el color. Entonces, mire, esto se llevaba 8 días, por ejemplo. Entonces, mire, nos tocó ir tomando día por día o cada 2 días y mire, aquí están las fotos, por ejemplo, ¿cierto? Cosas así. Pero eso, la idea es que la mayoría de los grupos se expongan en vivo. Ojo, en lo posible, ¿cierto? Ya, si quieren me preguntan, me van diciendo, mire, el experimento es el que vamos a escoger es este sí se puede hacer en vivo, este no, entonces, ¿qué opina? Para que hagamos algo bien. Muchachos, la idea es que con lo que ustedes complementen a lo que yo he expuesto, ¿cierto? Se haga un buen curso, ¿sí? Como les comento, yo les envié a ustedes un video, ¿no?, de trabajos que me han hecho aquí, señores, y espero pues que ustedes no sean la excepción, ¿cierto? Que ustedes igual mejoren, si pueden, y si no lo hagan así. ¿Listo? Proyecticos así, de esa manera, ¿no? No sé si el que les pasé es de una niña que va en una moto, ¿no? En donde llega y coge, eso es para otra materia, mecánica y fluidos, exactamente. Entonces llega y no recuerdo si es ese, llega la niña y se va en una moto y el proyecto consistía en hacer que era un tubo pitot, ¿cierto? Entonces llega ella, se va en la moto y para que funcione el proyecto tiene que ir la moto a cierta velocidad
para que el aire entre en el tubo y me mida la presión, ¿no? Entonces la niña hace ese experimento y bien chévere, ¿no? Entonces, por ejemplo, mira, ahí se mira, ¿no?, el compromiso que tienen ustedes. Claro está, ojo, de ninguna manera, ninguno de los proyectos se busca que ustedes se arriesguen. Eso, ante todo, va a la seguridad de ustedes. ¿Listo? Listo, muchachos, eso es todo. Ya quedó resuelta las dudas, ¿no? ¿Sí? ¿Sí, no, muchachos? Contesten, porfa. Sí, profe. Vale, sí, vale. Profe. Listo. Sí, profe. Bueno, vale, chicos, muchas gracias, ¿no? Entonces, listo. Damos comienzo, señores, a esta materia, haciendo recordatorio, ¿no? Habíamos visto la última clase lo que son las características de una fuerza. Entonces, habíamos hablado nosotros de que las fuerzas, en realidad, como todo vector, tiene unas características. Normalmente se hablan de tres, en nuestro caso hablamos de cuatro características, ¿cierto? Bien definidas, que son el punto de aplicación de la fuerza, la magnitud o el valor, ¿cierto? La dirección, ¿cierto? Y el sentido. Entonces, cuando hablamos del punto de aplicación, como en el primer capítulo que vamos a tratar son partículas, entonces el punto de aplicación, mire, si es una partícula, pues, hombre, es la misma partícula, ¿cierto? El punto de aplicación, mire, ¿cierto? Ahí está, es la misma partícula, ¿no? Cuando hablamos, eso solamente cuando hablamos de partículas, cuando hablamos de cuerpos rígidos, entonces ahí es otro cuento, ¿no? Entonces, si es un cuerpo rígido, pues el punto de aplicación será diferente, ¿cierto? Mire, si este es el cuerpo rígido, pues, mire, el punto de aplicación puede ser este, ¿cierto? Puede ser este de acá, ¿no? En fin, entonces pueden ser diferentes puntos de aplicación. Bien, cuando nos referimos a la magnitud, señores, debemos tener en cuenta dos cosas. Ojo, primero, un número y segundo, una unidad. Entonces, toda magnitud debe ir acompañada del número y la unidad. Entonces, miren, aquí colocamos 10, es el número o el valor, y la unidad, libras. Cuando hablamos de la dirección, señores, nos referimos a dos cosas, o dos cosas tienen que estar en nuestra mente. Primero, una línea invisible, ¿cierto? Una línea invisible. En este caso estoy haciendo esto rápido, chicos, me disculpan porque pues no es que vaya a quedar bien centradito esto, no es un resumen ahí rápido. Entonces, miren, entonces la magnitud o módulo, ¿cierto? Se compone de dos elementos. Primero, la dirección se compone de dos elementos. Primero, la línea de acción, que es esta línea azul, ¿cierto? Esta es la línea de acción. Listo. La línea de acción. Y que es una recta infinita imaginaria, ¿cierto? Por donde pasa esta fuerza. Y la fuerza es un segmento de esa línea, no es más. ¿Ok? Ahora, esa línea de acción se caracteriza, ¿por qué? Porque esa línea va a formar un ángulo con algún eje fijo. Normalmente, el eje que se considera para esto es el semieje de las X positivas, ¿cierto? Entonces, esa línea de acción, esta, mire, forma un ángulo con un eje fijo. Entonces, eso para tenerlo en cuenta. Ahora, el sentido, señores, no es más que esta cabeza de flecha que está aquí, mire. ¿Cierto? Entonces, esos cuatro elementos, señores, son las características o partes, ¿cierto?, de una fuerza. Bien, habíamos hecho nosotros un ejercicio, habíamos empezado a trabajar con este ejercicio, ¿cierto?, en donde lo que nos pedía el problema era que estas dos fuerzas las reemplacemos por su resultante, o en otras palabras, como lo dice ahí, que determinemos o encontremos la resultante. Bien, señores, entonces estábamos aquí y es importante mirar que este problema y muchos otros problemas se pueden resolver de varias maneras. Algún estudiante por ahí dijo, profe, ¿y esto no se lo puede resolver normalmente descomponiéndolo en sus componentes? Yo le dije, sí, claro, no hay ningún problema. Uh-huh. Gracias. Por ahí me escribieron algo, muchas gracias. Listo, y entonces esto se puede resolver de varias maneras, ¿cierto? Pero, listo, la idea es que usted, por ejemplo, tenga las diferentes herramientas para que, dependiendo del problema, usted sepa qué método emplear, qué método más es mejor, más factible emplear en un caso específico, ¿listo? Entonces, en este caso vamos a aprender todos los métodos
¿ya? Y ya usted en su práctica mirará pues por cuál se mete, ¿ya? Es más, es bueno tener varios métodos, ¿por qué? Porque de esa manera usted puede corroborar si la respuesta que le dio por el 1 está bien o no está bien. En este caso, ¿qué hicimos nosotros? Mire, llegamos y dijimos que uno de los principios que rige a la estática es la ley del paralelogramo. Entonces, ¿qué hicimos? Mire, tenemos estas dos fuerzas pintadas de rojo, Q de 60 y P de 40. Entonces, para resolver esto, lo que hicimos fue construir un paralelogramo, ¿cierto? ¿Y cómo se lo construye? Entonces, si tenemos dos fuerzas, ¿cierto? Mírala ahí, esa es la una, esa es la otra. Entonces, ¿qué hacemos? Llegamos y construimos un paralelogramo con otros dos lados paralelos a los vectores que están ahí. Entonces, mire, llegamos aquí, mire, un lado, este lado es paralelo ¿a quién? A este vector de aquí. Y por aquí construyo, mire, otro lado paralelo ¿a quién? A este vector. Ahí he construido un paralelogramo. Se debe entender un paralelogramo como un cuadrilátero que tiene también dos lados iguales, ¿cierto? En este caso, este lado A igual a este lado A prima. Y este lado B o vector B igual a este vector B prima. Entonces, eso es un paralelogramo. ¿Listo? Bien. Y la resultante se la halla como trazando la diagonal de este paralelogramo. En realidad, el paralelogramo tiene dos diagonales, pero la diagonal que nos interesa a nosotros es la que parte, ¿cierto? Del mismo punto donde parten los dos vectores o fuerzas iniciales. Entonces, en este caso, mire, de aquí parten los dos vectores, entonces de aquí mismo parte la resultante. Y como dice que es una diagonal, pues la diagonal es la línea que divide el paralelogramo. En este caso es el vector, porque estamos hablando de fuerzas. Entonces es el vector que sale de aquí hasta ahí, mire, ¿cierto? A esto le llamamos la resultante o fuerza neta también en algunos libros. ¿Listo, chicos? Bueno. Ya una vez que tengamos esa resultante, pues ya nos metemos a la trigonometría. Y en la trigonometría, ¿cierto? Ya resolvemos esto. Entonces, vemos que aquí podemos analizar esto simplemente como un triángulo. ¿Sí o no? Mire. Como un triangulito, perdón. Como un triangulito, mire. ¿No? Y el objetivo es resolver eso. Entonces, tenemos que mirar qué información tenemos, ¿no? Entonces, para ese triangulito, mire, tenemos, por ejemplo, que esto mide 40, que esto mide 60, ¿no? Y conocemos este angulito de aquí. Bueno, y en este caso, pues, teniendo en cuenta esas características, llegamos y dijimos, bueno, esto lo podemos resolver como utilizando el teorema del coseno. ¿Listo? Entonces dije, bueno, pero chicos, la idea es que se vuelvan ustedes diestros y que miren qué otras posibilidades hay para resolver esto. Pues mire, otra posibilidad era que encontrar, ¿cierto? Este cateto, llamémosle cateto adyacente, y este cateto opuesto, ¿cierto? Encontrarlo, ¿por qué? Porque usted también conoce este angulito, mírelo aquí, aquí está, voy a ampliar esta imagen. Estoy haciendo un resumen porque esto ya lo vimos, ¿listo? Por eso voy rápido, ¿no? Entonces, ojo, mire, ya conocemos este angulito, entonces hallamos este cateto y hallamos este otro de aquí, ¿cierto? ¿Y para qué? Entonces, mire, si usted halla eso, mire lo que usted tiene, mire. Tiene esto, ¿cierto? Así. Entonces, mire, si esto es conocido, ¿cierto? Este pedacito es conocido. Y este de acá también es conocido, ¿ya? Entonces, mire, usted también así puede hallar esta resultante, mire, de otra manera, si ¿sí se dan cuenta? Entonces, la idea es volverse diestro en esas cosas, señores. ¿Listo? ¿Ok? Bueno, eso es. Bien, entonces ahorita, señores, vamos a ver, no sé si alcanzamos, sí, creo que alcanzamos a hacer más ejercicios, pero vamos a ver entonces otras situaciones importantes, a ver. Entonces, bien. Para solucionar un problema de fuerzas, como ustedes se pueden dar cuenta, ¿no? Lo primero que hicimos nosotros es llegar y sustituir dos fuerzas por una sola. ¿Listo? Utilizando ¿qué método? El famoso método del paralelogramo, ¿cierto? Entonces ya lo expliqué ahorita. ¿Listo? Bien. ¿Es el único método? No. Entonces, coloquémoslo aquí, a ver. Este se llama método del paralelogramo.
Bien, pero no es el único, ¿cierto? Entonces, a partir de este método surge otro, bien chévere, bien interesante, ¿no? Y de pronto un poquito más práctico a mi modo de ver. ¿En qué consiste? Si ustedes observan, ¿no? Mírelo aquí. Ahí está, miren. Si ustedes observan, ¿cierto? Miren, si yo considero solamente esta partecita, mire, perdón, aquí, esta partecita de aquí abajo, mírela aquí, ¿cierto? Yo veo que hay un triángulo, ¿cierto? Hay un triángulo, ¿no? Y lo mismo, mire, si yo miro la partecita de aquí arriba, hay otro triángulo. Entonces, miren, esta resultante que vemos aquí, la voy a dibujar aquí. Mírela. Ahí, esta resultante, yo la puedo hallar utilizando otro método que se conoce como el famoso método del triángulo. Coloquémoslo aquí. Método. Método del triángulo. ¿En qué consiste el método del triángulo? Verán. Yo tengo, pondré atención a esto. Yo tengo dos fuerzas, ¿cierto? Coloquémoslas por acá. Tengo dos fuerzas, ¿cierto? Aquí. Una fuerza I, que la vamos a llamar P, y tengo también una fuerza por acá, Q, ¿cierto? Entonces, si yo quiero sumar esas dos fuerzas, ¿qué hago? Llego y coloco cada una de esas fuerzas, una a continuación de la otra. Profe, ¿cuál coloco primera? La que usted quiera. ¿Listo? Entonces, mire, aquí coloqué la P, ¿cierto? Y a continuación, mire, coloco la Q. Mírela aquí. Una a continuación de la otra. Ah, carachas. A ver, aquí. A ver, mirémosla hacia ahí. Ahí, ¿cierto? Una continuación de la otra. ¿Bien? Y el resultado, ¿cierto? El vector resultante será aquel que vaya desde la cola del primero, señores, hasta la cabeza del segundo. A este le llamamos resultante, ¿cierto? Este es el vector P. Y este es el vector Q. Profe, pero no se obtiene lo mismo si yo lo hago al revés. Miremoslo, miremoslo. Aprovechemos ahorita esto, ¿cierto? Entonces, vea, yo quiero utilizar la esta de primero, ¿cierto? Entonces no hay ningún problema, miren. Y yo dije que la suma es colocar una a continuación de la otra, tal y cual, con su dirección y tal y cual como está, ¿cierto? Entonces, mírela ahí. ¿Cierto? Vea. ¿Qué estamos diciendo? Que la resultante, es más, copiémosla para que se den cuenta que es la misma, miren. La resultante se va a obtener como. Mírenla aquí. Ahí está, más o menos ahí. Voy a tratar de ubicarla. ¿Listo, chicos? Porfa. Cuestión del sistema ya. No, mírenla ahí. Véala aquí, ¿cierto? Ahí está. ¿Cierto? Bueno, más o menos, ¿no? Entonces, miren, esta resultante, ¿cierto? Es exactamente esta resultante. Aquí está Q y aquí está P, ¿no? Entonces, el método del triángulo consiste en tomar simplemente parte del método del polígono. O más bien dicho, simplemente es colocar los vectores uno a continuación del otro en sus posiciones originales. ¿Cómo así? Mírenlo aquí, ¿cierto? Así como está, este está así, este es así, no les cambio nada, ni su dirección, ni su magnitud, los coloco tal y cual. Y ahí hallo, ¿cierto? La resultante. ¿Bien? Ok, entonces, ojo, segundo método, utilizando el método del triángulo. Método del triángulo. Método. ¿Bien? Triángulo. Ok. Y entonces, ¿cómo se pueden dar cuenta? Mire, esto ya es un triángulo cualquiera que se puede resolver utilizando la trigonometría que ustedes ya conocen, teorema del seno, teorema del coseno,
funciones trigonométricas. Bueno, no, las funciones trigonométricas no, porque es solamente para triángulos rectángulos, pero con el teorema del seno, el teorema del coseno, pues podemos resolver esto. ¿Listo? Pero bueno, chicos, ojo, aquí viene algo que no sé si ustedes lo sabían. Otra forma de resolver esto, ¿cierto? Es utilizando, ojo, tercero, segundo y el método de paralelogramo primero. Entonces, ojo, ¿no? Vamos viendo ya dos métodos, vamos con el tercero. Yo les pido el favor, si no podemos hoy, la próxima clase necesito que todo el mundo tenga, si quieren, cómprense, por favor, ese jueguito de escuadras, ¿sí? Yo no sé si, aquí lo tengo, miren. Cómprense, por favor, este jueguito de escuadras. Vale entre 2,000 y 5,000 pesos, muchachos, ¿vale? Es importante que lo tengan ustedes. Mírenlo. ¿Ok? Observen, ¿no? Pequeño, por favor, pequeño. Del tamaño de un cuaderno, ¿listo? Mírenlo aquí. Vienen los tres. Viene la escuadra de 45, la escuadra de 60, el goniómetro, ¿cierto? O transportador de grados, que en algunos viene así simplemente, mírenlo. ¿Listo? Entonces, por favor, sí les pido que se compren esto. Entonces, ¿por qué? ¿Para qué? Entonces, señores, todo debe comprobarse, ¿no? Y usted no siempre va a tener la tecnología de su mano. Y ahorita dése cuenta cómo estamos. Ahorita está funcionando, llega un momento y se va a internet y bueno, se fregó, ¿no? Entonces, usted tiene que ser recursivo, ¿ya? Y mi intención, señores, es que ustedes aprendan muchas cosas. ¿Listo? Entonces, observen. Hay un método, el tercer método, que se llama método gráfico. No sé si lo conocen. Método gráfico. ¿Listo? ¿En qué consiste el método gráfico? Pero como todos, señores, si ustedes llegan y dicen, ah, no, el profesor ya me explicó que sí funciona y se va a confiar con lo que yo le diga, usted no va a aprender, chicos, no van a aprender, ¿listo? ¿Qué pasó la materia? Bueno, listo, la pasó, pero no se engañe, ¿listo? Entonces hagan el esfuerzo y compren esas reglitas, eso no es un costo mayor, ¿vale? Entonces, observen, ¿qué hace con el método gráfico? Llega usted y usted dice, ah, mire, el profesor dijo que hay un método que se llama gráfico. Entonces, mire, voy a mirar si realmente esto funciona o no funciona. Vamos a suponer que Q vale 40. Vamos a suponer, perdón, que P, si P vale 60 y Q vale, ay, caramba. Q vale 40. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace usted? Con el método gráfico lo que hace usted es coge su reglita, señores, y a escala, pondrá atención, a escala, llega usted y dice, bueno, yo me voy a imaginar, no, pero eso ya está acá, ¿no es cierto? Yo voy a trazar con la escala, sí, hagámoslo aquí. Llega usted y traza, ¿cierto? Para eso, pues, usted debe conocer, ¿no? Debe conocer, por ejemplo, vamos a suponer que está ahí. Ahí. Entonces, usted debe conocer, por ejemplo, el ángulo de aquí. Supóngase que mide 20 grados. Este supóngase que mide, supongamos, ¿no? 45 grados. Entonces, llega usted y coge con el transportador y mide aquí los 20 grados. Y dice aquí 40 newtons, supongamos. Entonces, usted, ¿qué dice? Pondrá atención. Usted dice, vea. Yo voy a decir que un centímetro de la regla, ¿cierto? Un centímetro equivale a 10 newton, ¿cierto? Usted supone eso. Alguien dirá, no, yo voy a decir que es 1.5, lo que equivale a 10. Bueno, como quiera, pero usted establece una pequeña escala. Ojo, de pronto no sé si esté bien dado el nombre de escala, pero vamos en ese momento a tratarla así. Vamos a decir que un centímetro, que estoy hablando de longitud, es igual a 10 newton, que es una unidad de fuerza. Supongamos, eso nos sirve para nuestro cuento. Entonces, si eso es así y yo quiero llegar a 40, entonces yo digo que 4 centímetros, mire, sería 10 newton, 20 newton, 30 newton, ojo, 40 newton, mire, ¿cierto? 40 newton, los voy a representar con 4 centímetros, mire. Entonces llegamos aquí y decimos, mire, 1, 2, 3 y 4.
¿cierto? Ahí está, ¿cierto? Vamos a suponer que aquí hay 40 newton, miren. ¿Sí se dan cuenta? Hacemos lo mismo para la otra fuercita, miren, para la de 60, ¿cierto? Entonces, vamos a trazar 60. No sé si me permita borrar esto aquí. Sí. Profe, qué pena. Ahorita me escribió Sofía que tuvo que salir de la clase porque se le fue el internet en la casa. Vale, muchas gracias, compañero. ¿Sofía profe, qué es? Ya, ¿Sofía qué ya, es? Profe, perdón. ya me pude conectar ahorita, ya me cogió. Ah, vale. Listo. Es que como está lloviendo, se cae mucho la... Sí, es verdad, sí. Sí, tranquilo, tranquila, no se preocupe. Y gracias también, compañero, muy amables. Vale. ¿Qué íbamos a hacer, chicos, aquí? Venga, aquí. Listos, entonces, ¿estábamos hablando de qué? Listo. Vamos a hacer lo mismo con el de 60, ¿no? Entonces, para el de 60, la misma situación. Llega usted y traza primero que todo el ángulo, ¿no? Entonces, llega usted y dice aquí, bueno, el ángulo... ¿Cierto? Listo. Y entonces dice, mire, esta fuerza de 60 está trazada a 45 grados. Entonces llega aquí, ¿cierto? Y la traza, mire, con base en esa línea. Como le estamos diciendo que normalmente se la traces con respecto al semieje de las X positivas, ¿no? Entonces, mire, la trazamos ahí, ahí, ¿cierto? Entonces decimos, mire, que aquí hay 45 grados. ¿Eso lo hace con qué? Con el transportador, ¿sí o no? Esta es una solución aproximada que ya depende de usted, de qué tan preciso sea con su lápiz y con su vista, pues le va a dar una respuesta bastante, bastante real. ¿Cierto? Entonces, observemos. Hacemos lo mismo, ¿no? Entonces, obviamente tiene que utilizar la misma escala para los dos vectores que vaya a sumar, ¿no? Entonces, decimos que un centímetro son 10. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5 y, pues, 6, más o menos. Más o menos por ahí. ¿Listo? Y entonces decimos, mire, que esta fuercita va a medir 60 newton. Y entonces la respuesta es bien sencilla. Usted no necesita que hacer ningún cálculo, ¿sí? Ninguno. Lo que tiene que hacer sencillamente, mírelo, ¿cierto? Es hacer esta línea. Y la respuesta la obtiene ¿cómo? Al revés. ¿Cómo así que al revés? Mide usted aquí en centímetros. ¿Cuántos centímetros hay? ¿Cierto? Los mide. Supongamos, ¿no? Aquí me dio esto. Supongamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 centímetros, en este caso. Entonces, hacemos el proceso contrario. Entonces, usted dice acá, si un centímetro equivale a 10 newton, ¿cierto? 10 centímetros, ¿a cuántos newton equivale? Y aquí, pues, usted va a obtener la respuesta. En este caso, pues, nos daría que la respuesta es 100 Newton, ¿sí o no? 100 Newton, mire, ¿ya? Que es la misma respuesta que usted debería obtener si lo hace, pues, utilizando un método exacto como es el teorema del seno, el teorema del coseno, las funciones, en fin, ¿cierto? En este caso, mire, yo lo hice muy, a ver, con muy poca precisión. Mire que me estoy inventando grados, me estoy inventando todo esto, ¿cierto? Y de casualidad, señores, esto sí es muy casual, que me dio una respuesta muy cercana a la respuesta real, ¿cierto? Porque mire que incluso, bueno, yo tomé estos valores, pero sin ponerme a analizar eso, ¿no? Si usted se da cuenta, mire, ¿sí? La respuesta que nos da de este ejercicio, ¿cierto? Mire la aquí, ¿verdad? Que es 40 y 60, nos da 97.7. En este caso fue pura casualidad, ¿cierto? Que dicen que las casualidades no existen, ¿no? A mí me dio 90. Ya ve, exacto. ¿Listo? Pero mire, ahí le falta un poquito más de precisión. No sé si en el ángulo tiene que revisar. En el ángulo o en el cuando usted tome las medidas, ¿listo? Pero este se llama método gráfico, ¿cierto? Método gráfico, y es bastante importante, es muy bueno tenerlo presente, muchachos. Por ejemplo,
ustedes están haciendo el parcial. Y yo les digo, ojo, la respuesta vale específicamente si utiliza el método trigonométrico. Entonces, listo, ya usted hace lo que yo le diga, cumple con lo que yo le estoy diciendo, pero usted, para estar seguro, para evitar que cometa algún error, llegue y lo corrobora, lo comprueba. Llega y dice, a ver, hagámoslo rápido. Dice, ya, llegué, listo. Y midió aquí. Ah, sí, ya me dio 98, me dio 105. Ah, listo, sí, se ve que estoy bien. ¿Sí me entienden, chicos? Entonces, ojo, ya. Yo les puedo pedir también, por eso les pido el favor que compren sus reglitas, yo les puedo pedir que me hagan el ejercicio por el método gráfico. ¿Y cómo sé que me lo van a hacer? Por el tiempo. Yo les doy, yo sé que para hacer los cálculos usted necesita más tiempo, entonces le doy la mitad del tiempo, por ejemplo, algo así, necesito que me lo haga por el método gráfico. ¿Listos? Cosas así, muchachos. Entonces, la idea es que usted se vuelva diestro en estas formas, ¿cierto?, de solucionar problemas. Bueno, entonces, ojo, tres métodos vamos aquí, ¿no? Tres métodos ya, ¿listo? Método del paralelogramo, método del triángulo, método gráfico. Tres métodos, ¿listo? Bien. Ok, pues resulta, señores, ¿no?, que en la práctica, en la realidad, usted no solamente necesita encontrar la resultante cuando dos fuerzas son las que están actuando sobre un cuerpo. Usted también se va a encontrar con problemas en los cuales hay varias fuerzas, chicos. Varias fuerzas actuando sobre un cuerpo, ¿no? ¿Ok? Entonces, observarán. Entonces, tenemos, por ejemplo, miren, una fuercita así. ¿Listo? Tenemos una fuercita. Ay, caramba. Una fuercita así. ¿Cierto? Supongamos, ¿no? Tenemos una fuercita así. ¿Listos? Entonces bauticémosla. Aquí démosle nombres así, simplemente. C. B. Ya, ¿no? Entonces, ¿qué hace usted? No, pues listo, ya tiene usted una herramienta. ¿Cuál? Método del triángulo. ¿Cuál otra? Método del paralelogramo. ¿Listo? Usted la resuelve por ahí. ¿Por qué? ¿Cómo? Si puedo resolver tres vectores así, para tres, para cuatro, puede utilizar este método. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué dice el método? Ponga atención. Llegamos, dice el método. Dice que coloque la fuercita ahí, ¿cierto? Tal y cual como estaba. A continuación, ¿qué dice el método del triángulo? Coloque el otro vector que va a sumar, ¿cierto? A continuación del anterior, sumando la cabeza del primero con la cola del segundo. ¿Vale? Esto, permítame, lo cuadramos aquí. Complicadito cuadrarlo. Listo. Y hacemos lo mismo con el tercero. Lo colocamos a continuación, ¿cierto? El otro, mira, ya. Ese sí cuadró perfecto. Ah, perdón, discúlpeme. Estamos hablando del método del triángulo, ¿no? Entonces, listo. ¿Qué hacemos con el método del triángulo? El método del triángulo solamente sirve para dos vectores. ¿Sí o no? Para dos vectores. ¿Cuáles son los dos vectores? Pues estos de aquí, miren. Entonces llegamos, sumamos estos dos. Mírenlo ahí. Ese es el método de triángulo, ¿sí o no? Entonces, mire, aquí encontraríamos una resultante que la vamos a denominar resultante R1, ¿sí? Aquí vemos mis dos fuerzas, la fuerza A, y vemos también mi fuerza B. Listo. Entonces, mire, esta es la resultante de las dos fuerzas. Volvemos otra vez. El método del triángulo, ¿qué me dice? No, pues el método del triángulo dice que usted puede aplicarlo al número de vectores que quiera de manera secuencial. Entonces, estábamos con este. Entonces, mire, ya hallamos, ¿cierto? Esa es la resultante de los primeros dos vectores. Para hallar esta otra resultante, ¿qué hacemos? Esta otra resultante llegamos y hacemos lo mismo, pero ojo, con dos vectores.
¿Cuáles serían esos dos vectores? En este caso, ¿cierto? Sería R1, ¿cierto? Y C. Ahí está. Entonces aquí obtenemos, mire, una resultante 2, ¿cierto? ¿Qué resulta de qué? Resulta de sumar, ¿cierto? De sumar estos últimos dos vectores R1 y C1. Permítanme, muchachos, lo organizo aquí bonito. Entonces, ojo, con R1, ¿qué obtuve? ¿O fue la suma de quién? De sumar el vector A más el vector B, ¿cierto? Con R2, ¿cierto? ¿Qué obtuve? La suma de quién, de R1, ¿cierto? Más C. ¿Pero quién es R1? Una preguntita. Sí, señora, coménteme. Siempre la resultante debe iniciar de donde se une cola con cola, ¿no puede iniciar de donde se une cola con cabeza? No, no, no. Siempre tiene que ser de donde se une cola con cola. Siempre debe iniciar, de donde inició el primer vector que usted va a sumar, desde ahí tiene que iniciar también la cola del primer, la cola de la resultante. La resultante. Y la cabeza de la resultante debe coincidir con la cabeza, ¿cierto? Del último vector. ¿Listo? Ojo con eso. Buena pregunta. Muy bien. ¿Y por qué, profe, no se puede al revés? Porque si usted lo hace al revés, usted no está encontrando el vector R2. Usted está encontrando el vector menos R2. Entonces, profe, pero es que solamente es el signo. Entonces, ahí yo les hago una pregunta, chicos. No es que yo sea cansón ni que quiera ser como muy riguroso en esto, sino que es la verdad. Yo le pregunto sinceramente, ¿para usted es lo mismo que le regalen un millón de pesos a que usted tenga que regalar un millón de pesos? Yo creo que no, ¿cierto? Entonces, ese ejemplo lo coloco para que se cuenta. Si a usted le regalan un millón de pesos, estamos hablando de R2, pero si usted tiene que dar un millón de pesos, estamos hablando de menos R2, ¿listo? Es un sentido diferente, entonces no es lo mismo, ¿listo? Bien, señores. Entonces, miren, señores, estamos hablando de que R2 es que es la suma de R1 más C, pero ¿quién es R1? Pues R1 es A, el vector A, más el vector B, ¿cierto? Más C, mírelo, ¿ya? Comprobando que efectivamente, mire, utilizando el método de triángulo de manera secuencial, yo puedo encontrar la resultante de las fuerzas que usted quiera, de los vectores que usted quiera. ¿Ok? Pues bien, señores, ese uso del método de triángulo de manera secuencial, o sea, utilizándolo así, una continuación, utilicé el método de triángulo una vez, lo volví a utilizar otra vez, a esa suma de esos métodos de triángulo de manera secuencial, se le conoce como el famoso método del polígono. ¿Ya? Y el método de polígono se lo resume de una manera más sencilla todavía. ¿Cómo? Entonces, sencillamente, esto es como para que se den cuenta cómo llegamos al método del polígono. ¿Ya? Pero el método del polígono se resume así. Caramba, no me dejó copiarlos uno por uno, me tocó así. Hombre, ¿qué hacemos aquí? Bueno, entonces, a ver, el método de polígonos, permítame ver aquí cómo hago. Chicos, poseo problemas. ¿Me están viendo ahorita? Tengo un problema ahorita. ¿Me están viendo? Sí, profe. ¿La pantalla la están viendo ahí? Sí, profe. Sí, profe, también. Ya se solucionó. Se iba a bloquear esto, no sé. Yo creo que es por ese virus que les comento, chicos. A ver, bueno, a ver, tratemos de... A ver. Sí, llevémoslo acá. Tocó así. Listo.
Ok, bien, señores, miren, entonces observen, me disculpan, pues que lastimosamente, hombre, no me quedó como yo quería, pero bueno, creo que se entiende la idea. Bien, entonces. Ahí está. Bueno, listo, señores. Entonces, miren, el método del polígono consiste en ¿qué? En unir, ahí viene como la parte de la respuesta a la pregunta que hizo la compañerita, en unir la cola del primer vector, ¿cierto? El método del polígono en sí consiste en ¿qué? En colocar cada uno de los vectores que voy a sumar, ¿cierto? De manera secuencial, tal y cual como estaban originalmente. ¿Cómo estaban? Mírenlos aquí. El A estaba así, con ese ángulo de inclinación, el B así y el C así, tal y cual. Uno a continuación del otro, sumando la cola de uno con la cabeza del otro. La cola del uno con la cabeza del otro. Así como lo ven ustedes aquí, miren. La cabeza del uno con la cola del otro, o la cola del otro con la cabeza del uno, ¿cierto? De manera secuencial. Y la fuerza resultante, que en este caso le hemos llamado R2, resulta de ¿qué? De unir la cola del primer vector con la cabeza del último vector. En este caso son tres vectores. Profe, ¿sirve para cuatro? Sirve para los vectores que usted quiera. Este método, señores, lo estamos utilizando porque, y todos estos métodos lo estamos utilizando aquí, porque estamos hablando de fuerzas coplanares. ¿Alguien me puede decir qué significa coplanar? ¿Algo coplanar? ¿O fuerzas coplanares, pues? Muchachos, láncese sin miedo, no importa que esté mal. Una pregunta, pero ese es como, digamos, usted lo adecua a sus necesidades. Profe, los vectores coplanares son los que están en el mismo... los que pueden estar en un mismo plano. Eso son vectores, fuerzas en general. Todo lo que se hable de coplanar quiere decir que está en el mismo plano. ¿Listo? Está en el mismo plano. ¿Listo? Entonces, ¿cuándo se aplica esos métodos? El método del polígono, el método del triángulo, el método del paralelogramo. Cuando los vectores que voy a sumar, imaginemos aquí este lapicero, supongamos que estos son vectores, ¿están dónde? Están en este mismo plano. ¿Ya? Si estos dos están en el mismo plano y yo tengo este vector acá encima, señores, ¿cierto? Ya no podemos utilizar estos métodos. ¿Listo? Profe, ¿y entonces qué pasa? Si eso es lo real, claro, eso es lo real, pero no nos vamos a quedar. Ya hay soluciones para eso, claro. Podemos utilizar la solución que nos preguntó la clase anterior el amigo. Ahí se puede utilizar la sumatoria de fuerzas, descomponer cada uno de esos vectores en sus componentes y listo, para de contar. Venga, perdón, había un compañero ahí que me estaba haciendo una pregunta, no le entendí bien. ¿Cómo así? A ver, él me decía algo de que, pero usted lo acondiciona a su manera, ¿cómo así? A ver, no le entendí. Porque por decir algo, si usted inicia desde C, desde el vector C, después se va para el vector B y después el vector A, le queda un vector distinto. Entonces... No, señor. No. Entonces, ojo. Si fuera así como usted me dice, es buena la pregunta, pero si fuera así como usted me dice, entonces querría decir que ¿cómo se llama? Ese método no es técnico, no es lógico, no se puede usar. ¿Sí me entiende? Eso es como decirme, por ejemplo, que 3 por 2 es 6 y 2 por 3 es 9. ¿Sí me entiende? Entonces no sería lógico, no tiene sentido. ¿Listo? Y yo se lo comprobé aquí. Es muy buena la pregunta suya. Vea, yo se lo comprobé con dos vectores. Aquí se lo comprobé, vea. Permítame. Y repito, eso se aplica, es para cualquier número de vectores. Tiene que darle el mismo resultado. Si no, no tiene sentido. Véalo aquí. Aquí está probado. Yo comencé aquí arriba, mire, en el método de triángulo, para dos vectores. Yo comencé aquí, primero, colocando el P de primero y luego Q. ¿Cierto? Como resultado obtuve este. Aquí, ¿cómo obtuve R? La misma manera, pero colocando los vectores de otra manera. ¿Cómo? Primero el Q y luego el P. ¿Respetando qué? Respetando su inclinación, su dirección. ¿Cierto? Cada uno con su inclinación. Pero ahí se da cuenta, mire, R debe ser
igual, tanto en magnitud, es decir, tiene que tener la misma medida, ¿cierto? Como en dirección, ¿cierto? Es decir, que el ángulo que esté aquí debe ser exactamente el ángulo que esté aquí. Y repito, si aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, supongamos, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿cierto? Aquí hay 8, aquí tiene que haber 8. Si aquí es ángulo alfa, aquí tiene que ser alfa, no beta ni nada. ¿Listo, compañerito? Sí, 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 está claro, amigo. Tiene que ser igual. Por donde usted se vaya, tiene que darle el mismo vector, en magnitud y dirección. Sí, 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 ya estaba revisando y sí, profe. Verá, y si por favor, le pido el favor, ¿vale? No se vaya a convencer y siga con la inquietud. Ojo, si yo no lo convenzo, por favor, hágalo usted mismo, ¿vale? Hágalo en su casa, hágalo con las reglas que le estoy diciendo, ¿cierto? Y contemple tres vectores, usted mismo, invéntese los vectores, y si no, vaya un libro de física de bachillerato, y ahí hay un poco de, cuando están viendo esa parte de vectores, creo que es en décimo, ahí va a encontrar ejercicios en donde este, por ejemplo, tiene un ángulo de 60, en este caso, por ejemplo, supóngase que este tiene un ángulo de 0 grados, este tiene un ángulo de, pongámosle aquí, pues hacia abajo, no sé, 75 grados, ¿ya? Y coloque, invéntese usted valores, aquí, por ejemplo, 30, este, por ejemplo, sería, no sé, aquí más o menos como 60, y este, pongámosle unos 50, ¿cierto? Pongámosle newton. Y súmelos colocando este primero, este de segundo, este de tercero. Luego, este de primero, este de segundo, este de tercero. Luego, este de primero, este de segundo y este de tercero. Y se va a dar cuenta que le tiene que dar, ojo, lo mismo, compañero, lo mismo en magnitud y en dirección. ¿Listo? ¿Ok? Y me confirma, me dice usted. Bueno, listo, chicos. Ok, chicos. Muy bien. Muy bien. Entonces, ojo, ya vimos aquí método del paralelogramo, método del triángulo, método del polígono. ¿Listo? Lo último, señores, de manera rápida, y si no, pues ya lo terminamos de ver la próxima clase, pero lo dejamos iniciado si es que no lo terminamos. Lo último es lo siguiente. Bueno, dejémoslo ahí nomás, dejémoslo ahí. Pero entonces coloquemos, por favor, me hacen acuerdo, ¿vale? El siguiente tema que vamos a tener nosotros es este, por favor. Me recuerdan, ¿vale? Resultante de varias fuerzas concurrentes. No se vayan a olvidar, ¿vale? Mi amiguita. Aquí está, ¿cómo es? Mi amiguita, ¿dónde está? Que no la veo aquí. ¿Dónde está? Mi amiga, la representante. No la veo. Sí, profe, dígame. Bueno. Eso, Zaira, tenga la amabilidad. Me recuerda, ¿vale? La próxima clase comenzamos con ese tema, ¿listo? Y seguimos haciendo ejercicios, ¿listo, chicos? ¿Ok? Profe. Sí, coménteme, Ider. Ya, para mañana sí, de seguro vamos a tener clase o definitivamente no. Venga, y le pido un favor, ¿vale? Yo ahora mismo tengo que llevar el computador, verá. No sé, se me ocurre una cosa, ¿no? Se me ocurre de pronto llegar y utilizar ese otro computador. El problema, repito, es que yo no voy a estar ahí y no sé hasta qué momento internet funcione, porque ese se calienta hartísimo, señores. Entonces, porfa, les pido, ¿vale? Si llegado el caso no puedo, pues me disculpan, ¿vale? Y luego recuperamos. Luego bueno, recuperamos, profe. ¿No? Bueno. Vale, eso. Profe, muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Que a ustedes. Gracias, ¿no? Profe, hasta luego. Cuídense mucho. Bueno. Chao. Hasta luego. Chao. Que esté muy bien. Hasta luego. Bueno, hasta luego, que esté bien.